mono. Seis, los cuatro. Por supuesto. Porque yo ya he visto en el canal de YouTube, ya he visto las presentaciones de geografía. ¿Te crees que yo no hago mi tarea? Escucha. A ver, todos atentos. Bueno, vamos a ver. Nuestro grupo hemos preparado una presentación muy sencillita de 5 diapositivas. Y una de ellas es la portada, y le hemos querido poner el título de La tarea de enseñar, porque aunque sea sobre la gestión de aula, nosotros creemos que todo va encaminado hacia la tarea de enseñar, que es lo principal que nosotros queremos hacer. Dale a la diapositiva. Bueno, el primer punto sería las claves para ser un docente efectivo. Es decir, ¿qué necesitamos nosotros para que todo lo que nosotros queremos hacer en el aula sea de verdad efectivo? Es decir, contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje y que los niños verdaderamente aprendan. Claro, hemos partido de la base de que decimos todos queremos ser docentes efectivos. Bueno, aquí partimos de la base que todos somos vocacionales y que lo que nos gusta es enseñar y por tanto buscamos que sea efectivo. Y hemos puesto simplemente tres claves. Lo primero, tener un espíritu organizativo. Es decir, nosotros tenemos que gestionar el aula y tenemos que organizarla. Y eso, bueno, pues tenemos que adquirirlo y tenemos que aprenderlo. Después diremos unas claves para poder aprender ese espíritu organizativo. Tenemos que ser unas personas motivadoras de los alumnos y además muy positivas. Siempre la motivación es positiva, aunque pongamos algunas veces que pone también consecuencias por comportamientos negativos, pero siempre partir de la base de ser positivo. Y de cara a los alumnos, tres claves, las tres C. Ser claro, ser conciso y ser concreto. Es decir, cuando nosotros le decimos a algún alumno, pues se lo tenemos que decir con claridad, con concisión, utilizando las palabras adecuadas y muy concreto, con cosas muy concretas, no irnos por las ramas. Muy bien, y ahora en segundo lugar quiero hablar de qué es gestionar el aula, ¿no? Qué es lo que entendemos nosotros por gestionar el aula. Entonces, en un primer momento nosotros queremos plantear un comportamiento deseado. ¿Esto qué quiere decir? Pues nosotros vamos a decirle a los alumnos qué es lo que pretendemos extraer de ellos, ¿vale? Para que ellos tengan claro desde primera hora qué es lo que pretendemos nosotros con ellos. Luego, en un segundo lugar, vamos a presentarnos y a exponer nuestras expectativas para dejar claro en todo momento qué es lo que queremos hacer durante esa sesión en el aula. Luego también es muy importante establecer unas normas y rutinas, para ello tenemos que establecerlas y cumplirlas de manera efectiva siempre. Y por tanto, al establecer una norma y una rutina, vamos a aclarar que todas las normas y todas las rutinas que nosotros establezcamos van a tener unas consecuencias. Dichas consecuencias pueden ser positivas o negativas, dependiendo del acto que hagan los alumnos. Entonces, relativo a las consecuencias positivas, pues tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, apuntar una nota positiva en la agenda, darle algún reconocimiento público al alumnado, premiarlo de alguna manera, como por ejemplo salir unos minutos antes del aula, y también algunas consecuencias serán negativas, como también una nota negativa en la agenda, o que sea el último en salir del aula, o una pequeña riña con jefatura de estudio, o una llamada al tutor o a la familia. Bueno, pues la tercera diapositiva es cómo conseguimos todo esto en el aula una vez que lo hemos propuesto al principio. Primero, sobre todo, motivando al alumno, porque lo primero que tenemos que hacer llegando a un aula es siempre motivarlo para que hacerles creer que ellos son capaces de conseguir los objetivos, ¿vale? Después, creando un buen ambiente de grupo. Por supuesto, tenemos que tener muy claros los grupos fijos donde van a ir los niños, porque si nosotros nos mostramos dispersos, ellos, por supuesto, no los van a seguir. Después, fomentando la amabilidad y el respeto siempre, el respeto entre ellos, el respeto entre los compañeros, el respeto al profesor, el respeto a todos, al trabajo que se está haciendo, las exposiciones, aceptando las normas establecidas que ya hemos dicho previamente, ¿vale? Y por último, aplicando de manera efectiva las consecuencias, pero siempre de manera lógica, es decir, que nosotros seamos conscientes de cuáles van a ser las consecuencias, tanto positivas, negativas, de sus actos, y que lo apliquemos, porque si no lo aplicamos, pues evidentemente no nos van a respetar. Y por último, la última diapositiva sería con qué recursos contamos en este instituto, que en primer lugar serían las normas de convivencia, bueno, que está claro que las tendríamos que plantear de la manera que se convirtieran en rutina. En segundo lugar, hemos puesto la intervención del profesor en el aula como autoridad suprema, y el refuerzo positivo de los objetivos que se han conseguido. Bueno, por último, la jefatura de estudio tiene otra autoridad aún superior a la del profesor del aula. Poco más. Gracias. Voy a presentar el grupo de trabajo de gestión de aula, que está compuesto por José, Celia, Álvaro, Sol y Lito.
Bueno, pues vamos a hablar de los principios básicos que vamos a trabajar y en principio, en primer lugar, vamos a trabajar pues cómo vamos a hacer, bueno, pasamos a la siguiente... Leer eso va a ser muy complicado. Bueno, ¿cuáles son las claves para ser un buen profesor? Lo primero, lo más importante, es que hay que generar expectativas positivas a los alumnos. Para ello vamos a tener que tener una actitud positiva y crear un buen ambiente. Un buen ambiente desde el punto de vista de que tenemos que darle seguridad, intentando ser amables, respetuosos y ofreciéndole a ellos mucho respeto, pero al mismo tiempo que nos muestren a ellos respeto a nosotros y manteniendo, pues, en cierto modo, nosotros nuestra autoridad. Por otro lado, es importante asegurar el aprendizaje. Y para ello es fundamental aumentar el tiempo de trabajo en el aula. ¿Vale? Ellos deberán de trabajar de forma, marcar unos objetivos claros, concisos, y a partir de ahí pues intentaremos que estos objetivos serán los que se van a pedir en las pruebas de evaluación. Y por último, es necesario gestionar el aula. Para ello hay que organizar e implicar tanto el trabajo de cooperación como marcar y organizar también el espacio, el tiempo, las materias y los recursos. Pasamos. Vamos, Álvaro. Para gestionar adecuadamente el aula es clave el espacio físico, que el trabajo se vaya a realizar en un entorno ordenado, limpio, que tenga también puntos de interés que fomenten la integración, que estimulen el trabajo. Y por otra parte es clave regular el tono, yo diría el tono de trato, la forma de trato, ¿no? Qué está permitido, qué no está permitido en cada momento. De tal forma que hay que reforzar las actitudes positivas que no siempre, ya diría que no siempre son las que tenemos en la cabeza. Es decir, una actitud positiva es estar en silencio callado. Una exposición teórica puede que sí, en una puesta en común en un grupo, pues puede que no. Decía que reforzar las actitudes positivas en cada momento y, por otra parte, las negativas, pues trabajarlas de tal forma que tengan muy claro qué es lo que no está permitido en cada momento, cuál va a ser la consecuencia que va a tener y aplicarla de forma inmediata, de forma respetuosa, es clave, ¿no? Sobre todo y más que nunca cuando son ellos los que están cometiendo una falta de respeto. Y, bueno, después ni menos. Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, bueno, pues vamos a pasar a gestionar el aula. Vamos a diferenciar la forma física de la forma metodológica. La forma física, pues, preparar y elegir los materiales que se vayan a colgar en las paredes, los calendarios de fecha de exámenes, los trabajos de los alumnos, distribuir el espacio y la ubicación del alumnado y que ese espacio se mantenga y todos los días se siente en el mismo sitio. Y no haya problema de yo me quiero sentar aquí, yo allí, sino que esté todo desde el primer día distribuido y elegido. Y, por supuesto, limpieza y orden del aula. Hasta el punto de que si el aula está muy sucia, pues llamar a un alumno que vaya por la escoba y en un momento dado se va del aula. Aquí habría que incluir que a última hora de la clase se pusieran las sillas encima de la mesa para facilitar la labor a la limpiadora. La gestión metodológica va a ser compañero porque lo hemos hecho entre los dos. Estamos uno de más. Bueno, el planteamiento metodológico, por lo importante, una vez que seleccionamos los grupos, porque esos grupos se mantengan, que sean, digamos, equitativos, que no haya todo muy listo, todos muchos problemas, o que haya muchos disruptivos, intentar homogeneizar de una manera lógica, o que nos interese, por ejemplo, un alumno tutor o otro tipo de medidas que ya se habría que no, digamos, mantener o concretar en el aula. Después, mantener una temporización concisa, que ellos entiendan o que sea razonable para ellos. Plantear tareas iniciales al principio, sencillas pero rápidas, y tener un cuaderno pues, para anotar todas estas medidas o estos procesos. ¿Qué decir más? Vale, ya para terminar, con todos los principios básicos que han comentado mis compañeros, queremos terminar diciendo cuáles son los recursos con los que contamos en nuestro centro para poder implementar en el aula este tipo de trabajo y de gestión. Entonces, en primer lugar, contamos con normas de convivencia, entre ellas llegar puntual, el cuidado del material en las zonas comunes, tratar bien a los demás o
uso de tecnología con fines educativos. Todas estas normas de convivencia tienen asociadas unas consecuencias positivas o negativas en función del acto y del comportamiento del alumno en cada uno de los casos. Y por otro lado, tenemos también reglas de aula en las que se establece un papel del alumnado y un papel del docente en cada uno de los casos. Así, por destacar alguna de ellas, por ejemplo, tenemos también que tener en cuenta el turno de palabra. Entonces, el papel del alumnado en ese sentido será que tiene que estar en silencio, respetando el turno de palabra y haciendo una escucha activa. Y, por otro lado, el papel del docente será velar por el turno de palabra, por la distribución del turno de palabra, que todos tengan tiempo de hablar, que todos hablen más o menos al mismo tiempo, para dar lugar a, cuando haya, por ejemplo, actividades de debate, que los alumnos tengan todos tiempo de opinar. Y ya está, solo más de lo que cuenta. Aparte de pues que ya. ¿No? Experimentar o ir a trabajar en equipo y hacerlo, pues, abrigando lo de la gestión de aula. Yo estoy sencillamente fascinada, de verdad. Mi reconocimiento, mi aplauso. Oye, y el mío también, y el mío también. Me ha encantado, me ha funcionado como habéis estado trabajando y ahora lo que me gustaría, tenía preparado lo de enseñar, bueno, pues lo de la rúbrica, la correlación, pero como tenemos poco tiempo y quiero que desayunéis y nos tomemos un café para celebrarlo y esto, me gustaría más que habláramos un poco, ¿no? Ahí están enlazando los documentos que vosotros los picheáis. Entonces, ¿qué habéis sentido? O sea, porque aquí vosotros vais ahora a estar donde yo estaba, ¿vale? Y ¿qué habéis visto? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué ha pasado? Yo una sola anotación. Han sido dos presentaciones completamente diferentes, como habéis visto. Tenéis los mismos materiales y cada uno ha extraído un poco como le ha parecido. ¿Qué gran ausencia en las dos? Nombres. Imágenes. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? A tener en cuenta. Tenéis muy poco tiempo. O sea, es que lo que habéis hecho en el tiempo este de verdad para descubrirse. Pero bueno, a lo mejor imágenes. Y a partir de lo que habéis experimentado, ¿qué creéis que sería muy importante decirle a los alumnos para que en su desarrollo de un proyecto de equipo lo puedan hacer? Confianza. Confianza. Tener confianza. Porque al principio, cuando, por ejemplo, a mí, nos dijiste que teníamos que hacer una presentación, dije, la verdad, digo, uff, no tengo ganas de hacer esto. Me comporta como un niño, en verdad. Pero luego, con el trabajo en grupo, nos hemos animado entre nosotros y la verdad es que después es un subidón. Te viene arriba. Es que, vamos, te has dado bien. Es que yo cuando lo estaba preparando, se me ocurrió, digo, vea, pues va, que haga ahí alguna presentación. Dije, ostras, son adultos, no sé, ¿quiénes son? Dije, bueno, pero venga, vamos a arriesgarlo, ¿no? Y es que es real, o sea, ese mismo proceso es lo que les pasa a ellos. De repente tú les propones y dices, no. Pero entre todos, cada uno ha puesto su grano de arena y entonces me da que os habéis sentido involucrados, ¿por qué no yo? Eso es trabajar en equipo, eso es la potencia que tenemos en la tecnología, porque todos os habéis sentido llamados. Ah, claro. Está un poquito chupado, porque todo el nivel. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos una dificultad que nosotros no nos conocíamos ayer, ninguno. Y pues sin embargo, funcionaba perfectamente. Rápidamente hemos adquirido cada uno el rol, escribía más rápido, de hecho, la que más creativo y van cogiéndose cada uno el rol. Y lo importante es que nadie deje de hacer las cosas, porque entonces perjudica todo. La conciencia de los cuatro. Hemos estado muy bien. A ver, yo me pregunto, ¿dinámicas de este tipo, proyectos de este tipo realizan en el aula los alumnos, que las presentan, pero con los recursos digitales o elaboran cartulinas, sí, carteles? Sí, bueno, hay que dar pautas claras, tener los documentos, vaya a ver lo de planificación también, que sería lo que ellos harían. Pero hablando de la gestión de aula también, me ha encantado que también todos habéis traído las claves. Realmente, ¿cuáles son las claves? Que nosotros somos los responsables, o sea, que si no pasa por nosotros no va a pasar nada, o sea, no es jefatura de estudio, que somos nosotros, y que esto de las consecuencias, ¿no? Que haya consecuencias positivas y generar ese buen ambiente y hacer creer, como tú decías, al alumnado que puede. A partir de
cronificación de toda esa unidad didáctica con el examen solamente o hay otra? Claro. Si tú lo que vas a hacer es que cada equipo se va a especializar en un tema, claro, que se puede poner y eso todos tienen que aprender, pues ahí tendrás que enseñar el mecanismo para que ellos o bien tomen nota, o que se compartan las presentaciones, después le puedes hacer o un debate o una preguntilla que le añades en el examen. Porque ellos podrían coger entre ellos el